Warren Buffett se le conoce como el inversionista del siglo, pero detrás de todos estos éxitos hay una historia que le otorga el sobrenombre del oráculo de todo. ¿Cómo comenzó la carrera del inversionista? Warren Buffett nació en Nebraska el 30 de agosto de 1930, su padre fue corredor de bolsa y prestador de servicios al Congreso, y su madre era ama de casa. Warren Buffett fue considerado un prodigio de las matemáticas y en la memorización de los números desde niño, en aquellos años en los que era solo un muchacho. Repartía periódicos para ganar algo de dinero y se interesaba por los medios de comunicación. Y en 1942, con tan solo 12 años de edad, Warren realizó una primera inversión en asociación con su hermana Doris. Juntos compraron 3 acciones de City Service Preferred a $38.25 la acción. Sin embargo, el precio cayó a $27. Aún así, Warren sostuvo su estrategia y al llegar a $40 las vendió. Pero posteriormente las acciones alcanzaron los $200 y se percató que de haber esperado un poco más pudo haber tenido una utilidad de $500. Fue a los 16 años cuando ingresó a la Universidad de Pensilvania para estudiar negocios y la finalizó en Nebraska, su ciudad natal. Influenciado por su buen amigo Benjamin Graham, ingresó a la Escuela de Negocios en Columbia y realizó su maestría en Economía e Inversiones. Trabajó un poco por su cuenta hasta que se unió a Graham Newman Corp. como analista financiero, la firma de su maestro en la que aprendió mucho sobre inversión en acciones y comenzó a abrir su mente a nuevas ideas. Luego de eso, Graham se retiró y Buffett comenzó una sociedad limitada en su natal Omaha, usando capital de su familia y de sus amigos. Y tras años de un exitoso funcionamiento, Warren liquidó esa sociedad y entregó a los inversores el capital correspondiente. Su dinero lo utilizó para crear Buffett Partnership, y utilizando las bases de Graham, estudió diversas compañías hasta que se interesó por una empresa textil llamada Berkshire Hathaway, esa que cambiaría su vida y que daría la oportunidad a sus inversores originales, la oportunidad de finalmente invertir. A pesar de que el comienzo no fue brillante, algunos inversionistas pusieron ahí su dinero y Buffett tuvo otra buena idea: comprar 2 compañías de seguros de Nebraska. Y la anterior marcaba el comienzo de la relación entre él y las aseguradoras. Al mismo tiempo señalaba el inicio del éxito constante para Berkshire Hathaway, firma que cambiaba su dirección y decía adiós al sector textil para convertirse en uno de los más importantes holdings a nivel mundial. Durante 5 años fue adquiriendo acciones hasta tener el control de la compañía. Cerró la empresa de Buffett Partnership y se dedicó completamente a Berkshire. Sus primeras adquisiciones fueron The Washington Post, Exxon, Coca-Cola, entre otras. Y durante ese tiempo también participó con puestos directivos en otras compañías, como Graham Company, Gillette, entre otras. Y actualmente, Berkshire Hathaway mantiene en su lista las empresas con mayor valor del mercado. Entre ellas está American Express, Coca-Cola y Gillette. El portafolio de Warren hoy en día se encuentra diversificado en un 45% por el sector financiero, un consumo de 19%, servicios y tecnología 12% cada uno, energía, transportación y otros sectores tienen una menor participación. Y actualmente cuenta con más de 51 empresas en su portafolio, con un rendimiento acumulado de 6,917%. Hoy por hoy la fortuna de Warren Buffett se estima en 86,9 miles de millones de dólares. Entre algunos consejos y tips que nos da Warren Buffett se encuentra: no invertir en cosas en que no comprendemos, es decir, tecnologías complicadas; preferir empresas con mercados muy amplios de uso recurrente, fuerte imagen de marca y consumidores fieles, como por ejemplo Gillette y Coca-Cola. Y por último, para invertir se requiere disciplina, paciencia y conocimiento, además de sentido común, que como alguien dijo alguna vez, es el menos común de los sentidos. Thank you.